Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta entrega de los premios Francisco de Cossío, premios de periodismo que el Gobierno regional lleva entregando desde 1985. Son 35 ediciones premiando a los periodistas, a la historia del periodismo. Bueno, es una alegría poder ver ya así los auditorios. Poco a poco vamos recuperando la normalidad, aunque según los datos y según hemos escuchado al portavoz esta mañana, hay que tener mucha precaución y quizá tengamos otra vez que tomar ciertas medidas, pero la verdad que alegra, ¿no?, poder estar otra vez todos juntos, pensar que bueno, que siempre vamos a ir a un poquito mejor, ¿no? Y además estamos en un lugar sagrado, vamos a decir, en lo que estamos viviendo, ¿no?, en este auditorio Miguel Delibes, porque este ha sido y sigue siendo el centro de vacunación masiva, así que aquí se producen milagros cada día, hay que seguir vacunándose, así que estamos en un lugar privilegiado. Y además también queremos saludar y recordar que también aquí se hizo ese acto hace un poco más de un mes, en agradecimiento a todos los profesionales y los voluntarios que han trabajado, que siguen trabajando sin descanso en esa vacunación que a día de hoy continúa. Bueno, damos la bienvenida al presidente de la Junta de Castilla y León, al presidente de las Cortes, delegada del Gobierno, vicepresidente, portavoz, consejeros, resto de autoridades, también a los premiados, a los miembros del jurado y también, como no, a nuestros compañeros y amigos, los periodistas también. Yo me voy a permitir la licencia de saludar a una gran amiga y muchísimo mejor profesional, Raquel Sanz, también a mis compañeros de Antena 3, que hoy están aquí, hoy para Antena 3. Les puedo asegurar que es un día muy especial, a Silvia, a Jesús, a Susana, a todo el equipo que está aquí en la delegación de Antena 3 de Castilla y León. Y también saludamos a quienes nos siguen a través de la televisión, a través de Castilla y León Televisión, que en directo están recibiendo esta gala de premios. Y llega, bueno, ese momento ya, ¿no? Ya tenemos que empezar con los premios. Yo les voy a contar algo que muchos de los que están aquí ya conocen, ¿no? A ese conocido gacetillero intrépido que va ahí subido en esa pajarita de papel buscando las noticias. Como no, desde donde están no lo ven, pero lo saben, está firmada por Jesús María Nieto, que cada día lo vemos con sus ratas en ABC. Bueno, pues este símbolo sirvió también de inspiración a otro artista, Gonzalo Coello, para crear pues lo que se van a llevar los premiados, ¿no? Esa obra de arte, esa pajarita sobre un taco de periódicos hecha en bronce y además también desde el año pasado ya, también los premiados se llevan, pues bueno, una recompensación económica tanto a las categorías como a la trayectoria profesional. Vamos ya con el primer premio que vamos a entregar esta tarde, que nos traslada a 1970, ese juicio contra 16 miembros de ETA que reactivó a los sectores más violentos del País Vasco y supuso, pues bueno, un gran desprestigio también para el régimen franquista que estábamos viviendo y de cara a Europa y al resto del mundo. Estos acontecimientos son el punto de partida para el especial multimedia 50 años del proceso de Burgos, el juicio que dio alas a ETA, de José Antonio Corbillón y Marta Madruga, ofrecido por el Norte de Castilla y que ha sido distinguido con el Premio de Periodismo Francisco de Cossío en su modalidad digital. Diciembre 1970, Burgos. El franquismo inicia un proceso monstruo contra 16 revolucionarios vascos, todos miembros de ETA. El fiscal pide 6 penas de muerte contra Izco, Uriarte, Onindía, Larena, Gorostidi, Torrónsolo. Lo que iba a ser esa demostración de fuerza se convirtió en todo lo contrario, porque suscitó el interés pues de Europa, del mundo en general y también de las fuerzas que en España ya empezaban a manifestarse para, de alguna manera, dinamitar el régimen. El proceso de Burgos es un proceso clave en la historia que demuestra, bueno, pues cómo un hecho, ¿no?, puede cambiar el devenir de la historia. En este caso, pues, por ejemplo, pasó algo que nadie se esperaba, ¿no?, y es que esto le dio alas a ETA. Gente de ETA, en el 71 éramos como el flautista de Hamelín, decíamos, somos de ETA, y de repente gente diciendo, yo quiero estar con vosotros. Lo interesante de ese trabajo es que fue una propuesta
Coral. Yo creo que el trabajo periodístico hoy en día en general o es coral o es colectivo o no tiene mucho sentido, ¿no? Es un trabajo que se ha hecho entre redacciones, ¿no? Entre dos redacciones en dos sitios distintos, en Bilbao y en Valladolid, pero que además, bueno, pues hemos tenido que ir a grabar y hacer entrevistas a lugares como Donosti, Burgos, bueno, hemos tenido que movernos. Conseguimos que nos abriesen el gobierno militar de Burgos, que estaba tal y como lo dejaron hace 50 años. Testigos, periodistas, algunos de los juzgados y condenados a muerte, implicados, abogados, el ambiente, algún periodista que conoció los hechos, incluso conoció las condenas antes de que se hiciesen públicas, pero tenía órdenes de que si lo hacía público peligraba su carrera, bueno. El placer, ¿no?, de poder trabajar con periodistas de la talla, en este caso de Antonio, y de poder conocernos y de poder, bueno, pues relacionar estas dos redacciones y trabajar de esta manera. Yo siempre me he sentido cómodo en estos trabajos de, digo yo, de largo aliento, de ir, bueno, pues juntando testimonios, uniendo historias de aquí y de allá, digamos lo que es el reportaje largo, ¿no? Nos estamos subiendo, ¿no?, al carro y transformándonos en entornos digitales para ofrecer a nuestros lectores, pues, contenidos diferentes, ¿no?, convirtiéndonos nosotros en periodistas multimedia y convirtiendo también a nuestros lectores también en oyentes y en espectadores. Gente que lo vio y que, de alguna manera, gente que conocía incluso menos ese pasaje, y ha agradecido este pequeño curso de historia periodística en la que hemos concentrado lo que pasó en Burgos, ¿no? Entonces, solamente con eso a mí ya me parecía el premio que puede recibir un periodista, ¿no? Ya con un premio cosido ya me parece, pues, el sumum, ¿no? Entrega el premio el presidente del jurado y director de comunicación de la Junta de Castilla y León, Julio López Revuelta. Lo recogen los periodistas José Antonio Corbillón y Marta Madruga. Bueno, en primer lugar, queremos agradecer al jurado por valorar nuestro trabajo y felicitar también a todos los y las colegas que también han sido premiados y a todos ustedes por acompañarnos. Este es un reconocimiento que tenemos la obligación de compartir con nuestros compañeros del norte de Castilla, del Correo de Bilbao y otros cuantos profesionales de las redacciones del resto de los diarios de Vocento. El proyecto inicial, como se ha contado en el vídeo, nació del equipo web del norte de Castilla y no habría sido posible sin las aportaciones de todos estos compañeros. Yo pienso que es una vez más el mejor ejemplo de que el periodismo casi nunca es el éxito de una o dos personas, en este caso Marta y mío, sino la suma de ese complejo ecosistema que es una redacción, tan difícil de crear que necesita mucha madurez, pero tan fácil de desmontar, y más hoy en día. Afrontar ese trabajo supuso recorrer más de 2.000 kilómetros y dedicar bastantes horas a encontrar a los protagonistas y el material de archivo necesario. Eso exigía tiempo y todos sabemos que el tiempo es un privilegio que no suele abundar en las redacciones de los medios de comunicación. Tener tiempo para hacer periodismo suele llevar de la mano la posibilidad de acercarse al rigor, a veces incluso a la calidad y en algunas otras también a la independencia. Por eso yo quería dedicar también este premio, queremos dedicar este premio a tantas redacciones, a tantos compañeros y compañeras que contra viento y marea siguen entregados a contar a sus audiencias lo que pasa en sus ámbitos, a pesar del temor a un futuro cada vez más difícil, a pesar de los recortes que no han dejado de aumentar y están llevando al límite de la supervivencia a muchos proyectos, a pesar de las presiones en redacciones cada vez más anestesiadas por el miedo a un incierto futuro. Más que nunca, toca seguir para defender este oficio. Y si algún día no queda más remedio y tiene que ser así, el último que apague la luz, pero que lo haga con dignidad. Muchas gracias.
por mi parte, solo sumarme a este agradecimiento de Toño, que especialmente va para los compañeros que también han hecho posible este trabajo, tanto del Correo como del Norte de Castilla. E incluso, ¿por qué no?, permitidme ser un poco pelota a nuestros jefes, porque, como decía Toño, disponer de tiempo y de la confianza suficiente para realizar este trabajo, pues, como saben, no es siempre fácil en las redacciones. Yo, Toño, espero que ojalá nadie tenga que apagar la luz al salir y que la luz del periodismo, bueno, pues siga brillando y no se apague nunca. Porque, como hemos visto a lo largo de este año y medio largo y duro que llevamos viviendo, el periodismo y la información son más importantes que nunca y no ha cambiado, yo creo, la forma de hacer buen periodismo, pero sí es cierto que ha cambiado la forma de trabajar en nuestras redacciones y, yo creo, en general en todos los medios de comunicación. Ahora volcados a la web, en un mundo completamente cambiante y donde las nuevas tecnologías marcan también los usos, ¿no?, de nuestros lectores convertidos también en usuarios y de los que yo creo, ¿no?, de estos nuevos formatos que tenemos que llevar a cabo, por los que estamos apostando, no hemos tenido vértigo, ¿no?, en sumarnos a ese cambio y de los que yo creo que este trabajo y este pequeño documental, bueno, pues es testigo. Es un placer recibir este premio y hacerlo además en mi tierra, porque aunque yo ya me siento un poco vasca de adopción, llevo ya casi 10 años viviendo en Bilbao, trabajando allí en el Correo, yo soy palentina, y siempre Palencia y Castilla y León van a tener un hueco especial en mi corazón. Estoy orgullosa de mis raíces y de esta tierra que me lo ha dado todo. Y ahora, además, un premio de esta talla. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Enhorabuena por ese gran trabajo. Enhorabuena a los dos. Bueno, vamos con la modalidad de prensa escrita, y es que en esta modalidad ha sido donde un mayor número de trabajos se han presentado, por lo tanto la labor del jurado ha sido muy complicada y por ello han decidido otorgar, además del premio, una mención especial que este año la va a recibir Patricia Corral Páramo, de Diario de Burgos, por Desiderio Serrano, el último ganadero trashumante de Burgos, perteneciente a un serial bautizado como Retratos del Burgos Olvidado. El tesoro humano de nuestros pueblos y el valioso patrimonio inmaterial que constituyen formas de vida como la de los pastores trashumantes se unen en este trabajo que hoy distinguimos. Entrega la mención especial el secretario general de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Santiago Fernández Martín, y la recoge Patricia Corral Páramo. Como les decía, en la modalidad de prensa, el jurado ha considerado merecedor del 35º Premio de Periodismo Francisco de Cossío al conjunto de 44 crónicas publicadas por el periodista Álvaro Caballero Villa, del Diario de León, bajo el título Puertas afuera. Y es que ahí contaba día a día lo que sucedía en la calle. Sucedían pocas cosas desde el decreto del estado de alarma hasta mayo de 2020. Sucedían muy pocas cosas, pero sí quedaba para todas estas crónicas y que merecen un premio que quedará para la historia. Puertas afuera es una idea que tuvimos en el periódico después de que se declarara el cierre por la pandemia, que decidimos que tenía que haber una persona fuera. Es decir, todo el mundo estaba en casa, pero nosotros teníamos que estar también fuera, porque teníamos que contarle a la gente lo que había fuera. Son una serie de crónicas, son 44 en total, que se hicieron durante todos esos días. Salir a la calle, ver lo que había, volver y contarlo. Entre los cuatro fotógrafos que hemos trabajado, más aquí en León, más los dos que trabajan en el Bierzo, fácilmente hayamos hecho más de 40.000-50.000 fotos. Hay 400 personas con nombres y apellidos. Hemos estado con gente de todo tipo, con profesiones de todo tipo, y cada uno de ellos nos dio su visión. Y la suma de todas esas visiones es lo que representa Puertas afuera, que empezó como eso, como salir a la calle y andar. Todos estos 400 que han salido ahí no son anónimos, porque tienen nombre y apellidos, pero no son protagonistas. Aún así, lo eran, y teníamos que darles ese espacio. Esa gente que sujetó esta sociedad en el peor momento posible.
fuimos a ver a unas monjas de clausura, en la historia de un matrimonio que después de 62 años casados fallecieron en una residencia de ancianos en un plazo de 2 horas, sin que apenas sus familias supieran casi ni que estaban contagiados. Yo le propuse eso, porque no haces una serie de reportajes, es una persona muy buena contando historias, porque no haces una serie de gente que cuente sus vivencias, cómo lo está viviendo, porque teníamos en aquel momento una persona que escribía el diario de una confinada desde su casa. ¿Por qué no contar la historia de los que no estaban confinados, de los que tenían que salir a trabajar, de toda esa gente? Los reportajes de Álvaro sirvieron para que mucha gente que conseguía el periódico o que lo leía a través del digital, pues pudiera observar lo que estaba ocurriendo en la calle y fundamentalmente hacerse una idea de la evolución que iba siguiendo el virus. Por ejemplo, salimos un domingo y evidentemente fuimos a buscar una misa. Hablamos con uno de los sacerdotes y nos dejó entrar a esa misa con esa gente que había. El tema de los cementerios, también tuvimos que hablar con la gente del cementerio y pedimos permiso a una familia para entrar a un funeral. Álvaro se merece el premio porque supo captar con las personas y con los sentimientos, con las emociones de todo lo que estábamos sufriendo. Fueron publicadas todas ellas en el diario León, en la edición impresa y después también en la edición digital, y son parte de del trabajo de una redacción entera. La fuerza de esta redacción fue en unirse y trabajar de manera coordinada. Me gusta este premio y me hace especial ilusión porque quiero ver reflejado en ese premio, y se refleja en ese premio, lo que es el diario de León. Un medio fuerte, una casa grande, en el que todos trabajan coordinados y en el que el trabajo de todos da frutos, que esta vez ha sido a mí y otras veces han sido a otros, pero que son frutos importantes y que demuestran que el periodismo, al final, está en contar las historias y en contarlas bien. Entrega el premio el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez Hernando, lo recoge Álvaro Caballero Villa. No he leído el bocil esta mañana, no sé si estaré cayendo en alguna falta. Espero que no. Perdonen si molesto. Yo pude haber sido profesor de filosofía, como mi padre, pero molestaba. En lugar de darme los diálogos de Platón, en cuarto de GB, don Antonio decidió sentarme atrás del todo y los lunes por la tarde me daba el periódico para ver si dejaba en paz al resto y atendía algo. Lo consiguió. Abría, pasaba los editoriales, miraba las fotos, me concentraba en las clasificaciones de Segunda División B, Grupo 1. Por culpa de los partidos de la cultural con el tropezón de Thanos, estoy aquí. He dicho antes que leía el periódico, pero no es verdad. Leía el diario de León. Siempre lo vi en mi casa. Mi abuela Rogelia colocaba los pliegos estirados en el suelo para que yo no le pisara lo fregado. Por esa senda de baldosas amarillas, como Dorothy en El Mago de Oz, yo llegué a mi casa. Llevo en ella más de 21 años. Tantos que cuando llamo por teléfono ya casi es un apellido. Buenas, soy Álvaro Caballero, del Diario de León. No es la primera vez que me contestan y me dicen, vale, de acuerdo, pero ¿de qué quieres la pizza? En esta casa he compartido espacio con compañeros que han contribuido a formarme en el oficio de periodista. En la calle, con la gente. A esa calle nos echamos cuando los hogares se trancaron por dentro con la pandemia. Puertas afuera surgió como respuesta a la oportunidad que nos brindaba el salvoconducto del periodismo. Estuvimos en los cementerios, en los consultorios rurales, en las colas de los comercios, y hasta nos regalaron una historia de una pareja, Antonio y Sagrario, salían antes ahí, que sin que su familia supiera apenas que habían enfermado, murieron con una diferencia de 2 horas, después de 62 años juntos, en la habitación de su residencia de ancianos, sin que les llevaran al hospital. Nos quedaron cosas por contar. Ahí dentro, en esas residencias y en los hospitales y en las UCIs, donde no nos dejaron entrar durante las semanas más duras de la pandemia.
Vivimos los peores tiempos para el negocio y los mejores para el periodismo, para el de siempre, para el de ir a los sitios, ver, escuchar y no callar, no callar, sobre todo no callar, lo que no se quiere que se cuente. Entiendo que ese es el periodismo que motiva estos premios. Enhorabuena a todos los galardonados y agradezco a la Junta su convocatoria y al jurado que eligiera la serie Puertas Afuera. Pero sobre todo, quiero compartir este premio con mis compañeros, con la familia del Diario de León, que se disgregó en pequeñas células, cada una en su casa, al igual que me imagino que en el resto de redacciones, para no faltar al deber con los lectores que demandaban más información que nunca. En esa redacción hay periodistas, maquetistas, infógrafos, documentalistas, el área técnica, hay corresponsales, que quiero personificar en José Antonio Barrio Planillo, que se nos murió en mitad de la pandemia, y que atendieron a su cita con los pueblos en esa lucha contra la despoblación que empieza por quedarse los últimos para contarlo. También hay fotógrafos. Jesús Fernández Salvadores, Fernando Otero, Ramiro y Marciano me acompañaron y me enseñaron a ver lo que miraba. Y también estaban los equipos de administración y comercial, que apuntalaron el periódico cuando apenas había ventas. A los que están y a los que se han tenido que ir. Este premio es de todos ellos. Pero sobre todo quiero citar a dos, a los que esperamos de vuelta. A Alberto Domingo y a Asunción García Puente, que en la escala de Kapuscinski, esa que dice que para ser buen periodista hay que ser buena persona, está arriba del todo. Comparto con todos ellos este premio, con ellos y con sus familias, que nos sufrieron esos meses de redacción en casa, y con las familias de todos aquellos que han perdido a alguien durante la tragedia. Quiero darle un trocín a mi madre, que tuvo que enfrentarse a esta pandemia en el hospital, y a mi padre, al que a punto estuvo de tumbar la última bala del COVID, y a quien cada día me esfuerzo en parecerme. El resto es para mi mujer, Inés, y para mis hijos, Martín y Mateo, por el tiempo que les robo y que apenas se quejan o lo hacen a su manera. Como el día que Martín, cuando era pequeño, vino con un dibujo para casa. Salía él jugando al fútbol, estaba su madre y estaba su hermano sentado en el carrito. Y yo le pregunté, tú estabas trabajando, me dijo. Ya lo sé que esto no compensa, hijo, pero este premio es para vosotros. Enhorabuena, Álvaro, qué bien has descrito todos esos meses y la conciliación periodística con la familia. Bueno, vamos con el premio Fotografía. Y es que la imagen de Leticia Pérez, que retrata los balcones de la Plaza Mayor de Valladolid en pleno confinamiento, distribuida el 3 de abril de 2020 por la agencia ICAL con el título Estado de alarma en Valladolid, es el trabajo que el jurado ha decidido que debía resultar ganador en esta modalidad. Y es que son dos personas en dos balcones, en dos puntos diferentes, en esa fachada de la Plaza Mayor de Valladolid, pero con posturas ambas muy parecidas. Tienen una mezcla entre resignación y tristeza, pero también de calma, y lo único que nos quedaba, que era esperar. Vamos a verlo. Esta foto está hecha el 3 de abril del 2020, que llevábamos como 20 días confinados, más o menos. Llegué a la Plaza Mayor, salí del parking y no había nadie en la Plaza Mayor. Entonces vi a estas dos personas que estaban ahí tomando un poco el sol. Era pronto por la mañana, recuerdo, y no había nadie más, estábamos nosotros tres. Entonces fue verles y pensé, esta es una foto para mí. Más o menos me la imaginé en la cabeza, pensé lo que quería hacer y yo, que soy muy maniática de las líneas horizontales, verticales y de la composición, pues estuve recorriéndome la Plaza Mayor hasta que encontrara el ángulo que me gustaba para poder tener la foto que yo quería. La foto tiene como las monedas una doble cara. Tiene una parte de optimismo, de luz, esos colores rojos de la Plaza Mayor de Valladolid. En pocos lugares de Valladolid hay unos colores tan vivos y gente de alguna manera pasando el tiempo, tomando el sol.
dentro de la calma que había, había una intranquilidad también en la gente. Y pues el sol al final es vida. Entonces, bueno, pues se les ve ahí que están aprovechando unos rayitos de sol en un balconcito chiquitín, que están leyendo en un momento, pues eso, de esperar porque tampoco se podía hacer otra cosa. Pero lo que hay detrás también de esa foto son las ventanas cerradas, las camas sin hacer, la vida que se guardaba en casa. Pues que parecía que estábamos viviendo en una localización de una película. Y veías a los militares en la calle y que no hubiese nadie y que parecían las colas de los supermercados, parecía el racionamiento, o sea, era todo bastante extraño. Yo estoy muy contenta, me ha hecho mucha ilusión, la verdad, no pensé, después de tantos años que nunca lo había ganado, sí que me he presentado, no me he presentado todos los años, pero algunos sí, y no pensé que me fuese a hacer tanta ilusión. Pero también os digo que lo que me ha impactado más es la cantidad de felicitaciones, de llamadas, gente que incluso se ha alegrado más que yo. Y eso es lo que, con lo que me quedo, lo que más vale. Entrega el premio el consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ortega Álvarez, lo recoge Leticia Pérez Sánchez. A todos. Lo primero que os quiero transmitir es la enorme ilusión que me produce recibir este premio. Agradezco por ello al jurado que ha considerado mi trabajo merecedor de un galardón tan prestigioso en la prensa de Castilla y León. En el día a día de nuestra profesión, los fotógrafos solemos disparar miles de fotografías, de las que solo unas pocas terminan siendo seleccionadas para publicar. Lo más normal es que en nuestro quehacer diario, debido fundamentalmente a las exigencias a contrarreloj de la actualidad, la mayor parte de las fotografías se nos olviden o no las tengamos en cuenta, y algunas, sin embargo, son especiales, se nos quedan guardadas en la memoria, como es el caso de la fotografía premiada. En esa época en la que comenzó el confinamiento con el estado de alarma, yo me sentía una privilegiada, porque gracias a mi trabajo sí que podía salir a la calle y moverme libremente. Recuerdo llegar a la Plaza Mayor y ver a las dos personas que aparecen en sus balcones. Fue en ese momento cuando visualicé la foto en mi cabeza y me puse a buscar el sitio adecuado para encuadrar mejor la perspectiva y composición que buscaba. Pienso que su contenido nos transmite esa calma preocupante que vivimos en aquellos días, en los que solo podíamos esperar a que pasara el tiempo para poder volver a nuestras vidas normales. En este día tan especial para mí, quiero en primer lugar dar las gracias a esta profesión en la que llevo ya muchos años. Una profesión que ya me enganchó en mi primer día de prácticas, cuando pisé por primera vez una redacción. Ese día, un día inolvidable, fue el 1 de julio de 1997. Y como muchos recordaréis, ese día liberaron a José Antonio Ortega Lara. El ritmo frenético de la redacción me enamoró, pues en esos momentos yo desconocía totalmente el funcionamiento de la prensa escrita. Me siento una privilegiada porque este mundo me ha permitido conocer a muchísima gente, entre los que se encuentran buena parte de mis mejores amigos y amigas. A ellos también les doy las gracias. Gracias a mis compañeros de la agencia ICAL, que me apoyan y de los que aprendo a diario. Gracias a mis padres, y les mando un beso, que no han podido venir. Gracias a Eduardo, porque... Perdón. Gracias a Eduardo por seguir estando siempre ahí y gracias a mi pequeño tesoro Darío porque él da sentido a todo lo que hago. Enhorabuena, Leticia. Bueno, igual que ha pasado con la prensa escrita, también en la modalidad de radio ha habido un gran número de trabajos que se han presentado y por ello también el jurado
ha hecho una mención especial en esta categoría de los premios Cosío y ha querido conceder al trabajo realizado por los periodistas Rafael Bermejo y Javier Monterde, de Radio 5, que con la memoria de la tierra realizan un viaje a la historia del siglo XX en el Bierzo. La emigración, la república, la guerra civil, la posguerra, el discurrir de unas vidas que, según como dicen en el documental, truncadas. Y es también la explicación íntima de por qué necesitaron recuperar a sus familiares y ayudar a otros a que lo hicieran. Entrega esta mención especial el viceconsejero de Relaciones Institucionales y Administración Local de la Consejería de la Presidencia, José Miguel de Elías Hernández. La recogen Rafael Bermejo y Javier Monterde. Gracias, enhorabuena por este trabajo. Y ahora vamos con esa categoría de radio. El jurado consideró merecedor del premio al programa Moncayo Montaña Mágica, presentado por Eva Elvira Sánchez Ballesteros, de Radio Tarazona, de la cadena SER, cuya emisión se hizo coincidir con el 150 aniversario del fallecimiento de Gustavo Adolfo Bécquer el 23 de diciembre de 2020. Se emitieron a través de las emisoras de la cadena SER de Soria y Tarazona, pero también se difundieron a través de la biblioteca digital del Grupo de Acción Local Proinerso de Ágreda. Se trata de una colección de 21 relatos sonoros de unos 2 minutos y locutados por distintos periodistas de la cadena SER, y en ellos se habla de historias, de costumbres, de mitos, de leyendas, supersticiones, relatos épicos, hechos curiosos o personajes destacados de los pueblos del Moncayo soriano. Se cuenta que en los pueblos de un monte mágico llamado Moncayo ocurren cosas maravillosas. Moncayo Montaña Mágica es una colección de 21 relatos radiofónicos que se refieren a otros tantos pueblos de la comarca del Moncayo soriano. De lo que se trata es de recoger de cada uno de estos municipios la tradición oral, aquella historia, aquella leyenda que se contaba entre los mayores y que han ido recogiendo principalmente las asociaciones de vecinos, habitantes también de esos últimos pueblos. Ten en cuenta que hay pueblos como, por ejemplo, Fuentes de Ágreda, que tiene la leyenda de la Llorona, en la que ya solamente vive un habitante, que es también un poco un homenaje a todos esos pueblos para recuperar todo lo que podamos de esa tradición oral que tenían los moncaínos, pues sobre todo en estos pueblos que están un poquito más en peligro de desaparecer. Sobre todo en mi trabajo periodístico, más que en la SER, quizás como corresponsal del Diario de Soria, en el que yo me fui pateando los pueblos del Moncayo soriano. Se cuentan muchas historias y la gente además es muy dada a contártelas. El cura del pueblo, por ejemplo, la leyenda del Cristillo de San Felices, esa me la pasó el párroco de San Felices. El origen del Cristo del Consuelo de San Felices está envuelto en una leyenda que cuenta cómo en el siglo XVII llegó al pueblo un pobre desvalido y mendicante. Tras pedir limosna puerta por puerta a los vecinos, avisó al corregidor y a los alguaciles de que pretendía dejar en el pueblo una reliquia de su paso. Pues lo dejaron durante un tiempo metido en una casa, al tiempo desapareció este mendigo y cuando entraron en la casa se encontraron con la imagen del Cristo, que es ahora la imagen que está en la iglesia de la parroquia de San Felices. Bécquer llegó a esta comarca no tanto como poeta o como escritor, sino como periodista. Se trata también de recuperar esa mirada periodística de Bécquer, ¿no? Esa mirada en la cual es capaz de encontrar en el sitio más pequeño, en el sitio más remoto, la historia que pueda convertirse en más universal.
primero se va a la calle, se busca la fuente, una vez que te cuenta la historia o la leyenda, se redacta el texto aquí en la emisora. Esos textos se enviaron a los 21 compañeros de la cadena SER, que fueron los que pusieron las voces. A los oyentes les gustó un montón los relatos y cuando se emitían después llegaban mensajes a la radio, ¿no? ¡Ay, qué bonito, qué chulo, pues has hablado de mi pueblo! Yo creo que para todos los periodistas castellano-leoneses recibir el Cosío es la máxima distinción que podemos, el máximo reconocimiento que podemos recibir a lo largo de nuestra carrera. Entrega el premio el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero. Lo recoge Elvira Sánchez Ballesteros. Es que esto impone un poco y me dice la gente, dice, bueno, tú que estás acostumbrada a hablar en radio, pues esto no es complicado, pero sí que lo es. La verdad es que hablar en público es complicado. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Junta de Castilla y León, al jurado, por elegir nuestro trabajo en este premio. Y, bueno, esto es un trabajo muy coral. En realidad, es un trabajo que surge de una de las emisoras más pequeñas de la cadena SER. Somos una emisora en la que trabajamos solamente 2 personas. Y desde la cadena SER hemos sido capaces, de la cadena SER de Tarazona, de involucrar a más de 30 compañeros que se han montado en el barco, que han estado con nosotros, que han querido hacer estas leyendas del Moncayo. Y también yo quiero darles las gracias a todos ellos, dedicarles este premio a todos los compañeros de Radio Zaragoza, de la cadena SER, también a los compañeros de Diario de Soria, porque este premio tiene mucho de los años de corresponsal, que yo estuve también en el periódico, y luego, bueno, pues dedicarlo también a la familia, a mi hijo, Yago, que al final, sabiendo lo duro que es esto, ha decidido también embarcarse en esto del periodismo, al pequeño también se lo voy a dedicar, que quiere ser mecánico y nos pagará la hipoteca. Y bueno, a Proinerso sobre todo también, a esos grupos de acción local que trabajan sobre el terreno y que al final han apostado por la comunicación. Y por la comunicación con trabajos como este, como Moncayo Montaña Mágica, y a los que animo a que sigan trabajando también con los medios de comunicación y que podamos seguir haciendo cosas tan bonitas como estas. Muchísimas gracias a todos. Bueno, continuamos, vamos con el quinto galardón de la tarde, que se concede esta vez a un trabajo televisivo que se emitió el 30 de diciembre de 2020 en la 7 de Castilla y León Televisión, por donde nos están siguiendo ahora mismo en directo, y en él se recogen los testimonios de personas públicas, pero también otras personas anónimas, donde a través de las cámaras transmitían cómo vivieron, cómo pasaron en el ámbito privado donde más se sufrió y donde más escondidas estaban muchas de esas historias, y sirvió para ponerle voz y cara a muchos de esos dramas vividos. Un trabajo cargado de emoción, pero también de solidaridad. Es La herida de 2020. Se me olvida eso, cuando me ataron, tengo una imagen y cuando me puso hacia abajo. Son más de 20 testimonios que nos relatan la época más dura de la crisis del coronavirus. Más que la enfermedad en sí, ¿sabes?, sino la soledad de verte entre cuatro paredes cuando yo siempre había andado al aire libre. Es un relato duro, pero necesario, y que al final es memoria viva de lo que sucedió en la peor época de la pandemia. Que de repente no tienes aire. Me senté en el suelo. No podía llamar a nadie, porque no tenía aire.
eras consciente de lo que realmente había supuesto esta pandemia para muchos hogares, para muchas familias y para los profesionales que al principio trabajaban a destajo, pero en el momento que se paraban y contaban su vivencia, se venían abajo. Son cosas... Perdón. Lo ves en las películas, ¿no? Las películas estas de virus y demás, pero claro, llegar a esta situación nunca nos podemos imaginar pues, lo que pasó. Mientras grabas, estás pendiente de que esté enfocado, de que el sonido esté entrando bien, de que todo esté correcto, pero luego estás allí y es la realidad. Los sanitarios, los militares, los policías, como ciudadanos que han vivido experiencias realmente terribles. Entonces, un reconocimiento para ellos también, que son a los que tratamos de dar voz. Para ellos, más que nada, ese reconocimiento público que es a nivel de Castilla y León y que el reconocimiento creo que es para ellos también. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda. O puedes hacer lo que a mí me gustaría. Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Era el espíritu de mi madre. Entrega el premio el vicepresidente, consejero de Transparencia y Ordenación del Territorio y Acción Exterior y portavoz de la Junta, Francisco Igea. Lo recoge Ruth García Ribote. Aquí se juega en casa con tantos compañeros aplaudiendo, la verdad, así que muchas gracias. Dar lo primero las gracias a la Junta de Castilla y León y al jurado por este premio. La verdad es que es un reconocimiento al esfuerzo, a las muchas horas de trabajo dedicado y, sobre todo, un reconocimiento al valor de la emoción. A punto de terminar el año 2020 fue Raúl Briongos quien decidió que había que contar lo que la sociedad había vivido durante ese año. Así que gracias, Raúl, por pensar en nosotros para realizar este proyecto. Muchas gracias a todas las compañeras y compañeros que nos colmaron de halagos cuando se emitió el documental y, por supuesto, gracias a José Luis Martín, cimiento imprescindible en redacción, al que no le importó que robáramos tiempo de preparación a su programa, a Cuestión de Prioridades, y lo dedicáramos a este reportaje. No puedo dejar de dar las gracias a Javi, mi pareja, y a mi madre por su apoyo incondicional y porque son los que aguantan o aguantaron esas etapas de estrés. Este trabajo nos lleva a una época en la que los profesionales de Castilla y León Televisión se dejaron la piel para seguir cumpliendo con la vocación de servicio público e informar a la ciudadanía. Más que nunca se apostó por el periodismo social. No paramos en ningún momento, a pesar de que había compañeros que enfermaban, a pesar de la incertidumbre y a pesar del miedo. Fue una época en la que descubrimos que a través de Skype y Zoom se podían hacer entrevistas y que los ciudadanos podían convertirse en reporteros con sus teléfonos móviles. En aquellos días estábamos divididos en dos turnos, en el de la mañana estábamos en cuadro debido al alto número de bajas médicas. Esas interminables jornadas de trabajo terminaban siempre de la misma forma. Jorge Losada, director general de la televisión, nos daba día tras día las gracias por nuestro trabajo. La herida del 2020 es el resultado del esfuerzo de todo un equipo. La forma de mirar, es decir, la imagen, es de Samuel Gómez y de Carmen Merino. Agradecer también la colaboración de Antonio Pereda, que en algunas ocasiones colaboró en la grabación. En la postproducción el sello es de Fernando Riera y Teresa Gavilán ha apoyado también en la realización de entrevistas. Este reportaje no hubiera sido posible sin el testimonio de sus protagonistas. A través de sus palabras pudimos construir un relato visual que no pudimos ver en los primeros meses de la pandemia.
Así, con Bernardo, vivimos sus 78 días en la UCI mientras la desesperación acompañaba a su hijo Diego. Con Leticia llamamos por teléfono a su marido antes de que la ingresaran en cuidados intensivos. Quería despedirle y decirle que no se gastara mucho dinero en su entierro. La vida le dio una segunda oportunidad. Con Raúl vivimos el desasosiego al despertarnos en un box repleto de fórmulas matemáticas que tenía que resolver para salir de ahí, pero claro, siendo de letras, la cosa se ponía complicada, efectos del estado de confusión que se vive en la UCI. Con Óscar nos hicimos el último selfie junto a su madre, con Ignacio Rosell del Comité de Expertos nos quedamos sin aire y con la consejera de Sanidad nos rompimos al pronunciar los nombres de los sanitarios fallecidos. En la residencia de mayores de Beleña fuimos testigos del cariño que se daba porque el contacto físico, a pesar del coronavirus, sigue siendo la mejor medicina. En esa misma residencia vivimos la soledad del aislamiento con Pablo, que no tuvo miedo al virus, pero sí a sentirse enjaulado. Con Juan Carlos fuimos conscientes de que uno de los números de los fallecidos que diariamente aparecía en el scroll de las televisiones era su madre. Y con Teresa vivimos la impotencia cuando el primer caso de COVID de la residencia de la que es directora tenía nombres y apellidos que le eran familiares, porque la primera contagiada fue su madre. Con José Manuel, gerente de tanatorio, se nos quedó grabada una imagen, tres hijos solos en el cementerio, enterrando a su madre. Y con Lidia sentimos la rabia, tristeza, incapaz para perdonar porque su hermana Sonia murió tras meses sin recibir atención médica presencial. Sentimos la emoción al recibir los aplausos y escuchar «Viva la Policía Nacional» con Juan, inspector con más de 30 años de servicio. Y con Luis Carlos, militar de la UME, hicimos turnos de 24 horas en el Palacio de Hielo, donde en un único día llegaron a recibir más de 500 cadáveres. Auxi, Cristina, Alejandra, Pablo, Marta, Pepe nos regalaron sus historias, así que este premio es suyo. Cuando nos comunicaron que el reportaje había sido premiado, me puse en contacto con Esther, compañera de profesión. Ella fue quien nos facilitó la entrada en la residencia de mayores de Beleña. Quería saber si Pablo, uno de los protagonistas que hemos visto anteriormente en el vídeo, seguía alojado ahí porque él es representante o era representante de una generación, por cierto, la más golpeada por el COVID. Me hubiera gustado que Pablo esa tarde nos hubiera acompañado, pero Pablo falleció hace 3 semanas. Así que este premio está dedicado a Pablo, a todas las víctimas directas e indirectas del COVID y a mi padre. Muchas gracias. Y es para ellos allá donde estén. Bueno, cuántos testimonios, cuánto trabajo, como bien explicabas, entre la profesionalidad y los sentimientos, ¿no? Está feo que lo diga una periodista, pero eso es lo que hemos tenido que pasar, al igual que muchos otros profesionales que han estado en la calle desde el primer momento. Y bueno, pues vamos ya con un momento muy especial. Es el momento de la entrega del premio Francisco de Cossío a la mejor trayectoria profesional. El jurado de la presente edición lo han formado los periodistas José María Ayala, Luis Cañón, Florencio Carrera, Álvaro Melcón, Joaquín Sánchez Torné, Pablo Lago, Ángel Ortiz Dávila, Julián Ballestero, Luis Jaramillo Guerreira, Jorge Losada, Ruth Rodríguez, Javier Cuevas y Félix Ángel Carreras. El jurado ha sido presidido por el director de comunicación de la Junta, Julio López Revuelta. Y en representación de todos ellos y para exponer los méritos, que son muchos y me constan, del premio a la trayectoria profesional, damos la palabra a Ana Garrido, periodista de la Dirección de Comunicación y secretaria también del jurado. Pues bien, reunido el jurado de la 35 edición del Premio de Periodismo Francisco de Cossío a las 13 horas del día 19 de noviembre, de 2021, acuerda proponer al consejero de la Presidencia por unanimidad la concesión del Premio de Periodismo Francisco de Cossío a la trayectoria profesional al periodista palentino Ignacio Fernández Sobrino, propuesto por varios miembros del jurado y considerado por todos ellos digno merecedor de este galardón por su amplia experiencia en los medios de comunicación audiovisuales de Castilla y León. Después de iniciar en su Palencia natal,
la carrera en el mundo de la comunicación en la desaparecida Antena 3 de Radio, emisora que funda y en la que continúa desarrollando su carrera en Zaragoza, Sevilla y Tenerife. Regresa a Castilla y León en 1999, donde asume el nacimiento de la delegación de Antena 3 Televisión en Castilla y León y también la dirección regional de Onda Cero, puestos de responsabilidad por los que ha recibido distintos reconocimientos, como la Antena de Oro a la trayectoria profesional en 1997. El jurado destaca su responsabilidad al frente de ambos medios de comunicación hasta 2021, medios a los que convirtió en una ventana a España desde la Plaza Mayor de Valladolid, con el objetivo de proyectar la mejor imagen de la comunidad, labor que ha completado a través de sus colaboraciones en prensa escrita. Y en este sentido, el jurado apunta su ligazón a Castilla y León, donde inicia y concluye su etapa profesional, durante la que se ha volcado en difundir la imagen y los valores de la comunidad en la televisión y la radio a nivel nacional. Amante de su tierra, siempre se ha implicado en la difusión de sus grandes atractivos y valores, y a ella sigue unido a través de su proyecto con fondos en Internet. Este es Ignacio Fernández. Nacho es un profesional como la copa de un pino y algo que lo demuestra claramente es la impecable opinión que todas las personas que he conocido que han trabajado con él durante muchos años tienen sobre él. Creo que es una persona de una calidad profesional y humana incomparable y desde luego es una persona que ama, adora esta tierra y lo ha demostrado durante muchísimos años. Lo de Ignacio es la pasión por la información, por conocer, por contrastar, por contar y por el debate periodístico. Por ejemplo, alrededor de una buena tapa de ensaladilla en un bar de Sevilla junto a las instalaciones de Antena 3 de radio. Felicidades, Ignacio. Yo siempre he admirado su inteligencia, su sabiduría, su agudeza intelectual, su frescura. Él es un hombre brillante. En lo personal y en lo profesional, y un hombre tremendamente leal. Bueno, Ignacio lo que ha hecho ha sido convertir este balcón en el balcón de la actualidad de Castilla y León, desde el que hemos informado de todo lo más destacado que ocurría en nuestra comunidad. Y yo me quedo con unas palabras. Él antes de irse me dijo, un líder no tiene que brillar, tiene que iluminar. Y aparte de haberse convertido en el faro de esta delegación, bueno, pues él ha brillado y prueba de ello es que hoy estamos haciendo este homenaje. Tiene muy buen olfato como buen periodista, pero también muy buen olfato para crear equipos, porque he comprobado cómo los equipos que ha creado, que ha consolidado durante este tiempo, han sido equipos solventes y que no han fallado y que han sido absolutamente profesionales. Lo bueno que tiene Ignacio es que nunca le hemos sentido como jefe, sino que ha sido un compañero más y en este mundo en el que trabajamos es de agradecer. Pues Ignacio es exigencia, pero a la vez comprensión. La verdad que para mí significa como un padre audiovisual, ¿no? Que entré aquí siendo una niña y me ha visto crecer. Para mí sobre todo es pasión y es fuerza. Y yo creo que esa pasión, esa fuerza que ha sabido impulsar durante toda su carrera profesional, ahora la va a saber focalizar en esa nueva carrera que emprende, que para mí es la más importante y es la que va a compartir junto a su familia. Ignacio nos ha enseñado muchas cosas de la labor periodística, pero también nos ha enseñado muchas cosas de cómo caminar en la vida, de cómo afrontar ciertas situaciones para darle un punto de madurez, de sosiego y de rigor que tan importante es en el mundo del periodismo. Ya que estamos en un estudio de radio, yo diría que Nacho es un animal radiofónico. Aunque su vida profesional ha estado presente en todos los medios de comunicación, y últimamente puede que mucho más la televisión, con motivo de montar la delegación de Antena 3 en Castilla y León, lo cierto es que la vida profesional de Nacho Fernández no se puede entender sin la radio. Ignacio Fernández Sobrino es para mí, en mi modesta carrera informativa, una de las principales referencias, porque de él aprendí la valentía, la honradez, el compromiso y sobre todo el amor por esta profesión.
Muchas felicidades a un caballero y a un maestro de maestros. Ese eres tú, Ignacio Fernández Sobrino. Te lo mereces este galardón, pues, por toda tu trayectoria, por supuesto. Eres un ejemplo para muchísimas generaciones. Yo he tenido la fortuna de conocerte durante unos cuantos años y me quedo con las ganas de, pues, haber pasado otros poquitos más. Me parece que te vas muy pronto, Ignacio, de la vida profesional, pero bueno, así son las cosas. Hace ya unos meses me llamó mi amigo Ignacio para decirme que lo dejaba. Le pregunté qué era eso que iba a dejar y me dijo que iba a empezar su retirada progresiva de la profesión. Él no podía verme porque estábamos hablando por teléfono, pero en ese momento puse un gesto de incredulidad que se me quitó de inmediato cuando me dijo que ya me llamaría para organizar algún evento en las tierras de Castilla y de León para que habláramos de libros, de periodismo, como hemos hecho tantas otras veces. Al decirme esto confirmé lo que siempre he tenido claro, que un periodista nunca se retira del todo. Y mucho menos si se trata de un estupendo periodista y de un gran compañero como Ignacio. De manera que el premio que vas a recibir no solo es muy merecido por el trabajo que has hecho hasta ahora, sino por el que te queda todavía por hacer. Y espero que algunas de esas tareas las podamos compartir. Enhorabuena. Entrega el premio el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Lo recoge Ignacio Fernández Sobrino. Es muy difícil después de este vídeo hablar. Muy difícil. Y es que poco a poco va pasando la vida así, despacito. Y de repente, cuando estás aminorando la marcha, te llama la mañana de un viernes el presidente de la Junta y te anuncia que eres el ganador del premio Cosío a la Trayectoria. Y en ese momento, mientras pasábamos juntos el quehacer común, él al frente de las instituciones y yo al frente de los medios, con un aire de melancolía, te cambia un poco la vida. Para bien. Queridos amigos, muchísimas gracias por este premio, por acompañarme esta tarde aquí, a los compañeros de profesión y de equipo, a mis amigos, como no, a mi familia, que me acompañan esta tarde de mirar atrás para seguir mirando hacia adelante. Quiero dar las gracias también a los miembros del jurado que me han propuesto y me han votado. Seguramente ser acreedor de este premio demuestra que atesoro muchos amigos dentro y fuera del oficio. Quiero también abrazar a los compañeros hoy aquí premiados y a todos los presentes, a los ausentes y a alguien especial que estará en casa viéndonos con esa bonomía suya, burlona y magistral, mi Vicente Ballester, mi compañero de toda la vida en esta casa, en nuestra casa, en Onda Cero. Es imposible mencionar a todos los que de un modo u otro han colaborado conmigo en esta singladura. Hoy, en esta breve intervención citaré a alguno, pero solo por razones de tiempo no podré mencionar a todos los que se merecen ser citados aquí y a los que tanto y tanto debo. Vaya de antemano mi gratitud general para cuantos han colaborado conmigo en mi carrera. Porque este premio no es mío en realidad. Es de personas como Manolo Martín Ferrán, muñidor de Antena 3 de Radio y Antena 3 Televisión, mi mentor. Martín Ferrán me nombró director de la emisora de Palencia, la de Tenerife, y cuando en 1989 me encargó la Dirección Regional de Andalucía, pude dirigir en Sevilla la que fue, en su momento, la primera emisora de Antena 3 Radio que emitió en España. Luego a Aragón y, en efecto, Castilla y León. Quiero pensar que con el Cosío han querido premiar en mi persona el quehacer de una generación, de un tiempo, ahora cuarentón, en que la radio
se desperezó y se convirtió en el aliciente de una sociedad en cambio constante y en que se hizo pionera de una nueva forma de entender la televisión en libertad. Una época efervescente en la que surgieron además nuevas emisoras como Onda Cero, Mi Casa, que ahora entra en la treintena, desde aquella maravillosa cadena Rato, en que surgieron las teles privadas, nuevos periódicos, del que nos queda, por ejemplo, con pujantes ediciones en Castilla y León, El Mundo. Esa radio era mágica. Un día lo contó Iñaki Abelondo. La radio moderna la inventó José Luis Gago. Hace unos días han inaugurado un estudio con su nombre en la COPE de Madrid. Al padre Gago, Dominico Palentino, le pregunté un día, José Luis, ¿tú creaste la radio moderna? Y me reconoció con sencillez que el fichaje de Luis del Olmo para conducir la mañana de la COPE en España había llevado a la SER a hacer lo propio con Iñaki. El padre Gago creó un formato de radio con contenidos mixtos, locales y nacionales que hicieron de la radio española algo único en Europa. Y a él quiero dedicarle este premio y rendirle homenaje. Son muchos los recuerdos. En Sevilla editábamos las noticias al corte con cintas Betamax y para enviar la noticia había que llevarla físicamente a mano con unas maletas de edición gigante. Hoy enviamos las noticias en directo desde la cámara por internet, pero en aquellos principios, para los que trabajábamos en aquella tele de monitores culones y magnetoscopios elefantiásicos, hacer una noticia era una aventura. Recuerdo también la radio combinada, local, nacional y luego la regional. Al principio, en los primeros pasos de las instituciones autonómicas, los programas regionales de Antena 3 de radio los hacíamos desde la emisora de Palencia, porque en Valladolid no creían mucho en esto de hacer programas para toda la comunidad. Y como allí teníamos el preautonómico Castillo de Monzón, pues me encomendaron hacerlos a mí. Una mañana, Javier Jimeno, entonces director general adjunto de Antena 3 de radio, me telefoneó de parte de Martín Ferrán y me ofreció irnos lo más lejos que había, a Tenerife, a dirigir aquella emisora. Y allí nos fuimos, Verónica y yo, recién casados, a la aventura insular. Y fuimos muy felices, porque allí nació nuestra primera hija, Penélope, canaria de Barcelona, recriada por El Mundo, y allí pude trabajar con gente maravillosa como mi Juan Carlos Castañeda, el que acabamos de ver de Radio Q Tenerife, donde cada mañana despierta Canarias, o mi Hortensia Fernández, que es una gallega del Puerto de la Cruz. De aquel entonces me viene a la memoria, todavía trabajando en la isla, Manolo Trapote, al que yo había conocido al frente de la entonces naciente delegación en Palencia del norte de Castilla, el decano y vigoroso referente de la prensa regional, también hoy premiado, donde estaba mi amigo Arturo Pinto. Trapote era el subdirector del Día de Tenerife y fichó a un becario que había hecho la mili allí y que se quedó en el periódico. Se llamaba Manolo Erice. Con Manolo compartimos esas tertulias maravillosas de la COPE a las que Luis Jaramillo, mi amigo, nos invitaba tantos y tantos ratos juntos los tres, pasando a limpio, como decíamos, ya de vuelta a Valladolid, él como delegado del Gran ABC y yo en mi Antena 3 Televisión. El tesoro de la vida, que a Manolo se le negó demasiado pronto, sigue estando presente entre nosotros y en el recuerdo de aquellos con los que velamos armas al principio y que ya no están y cuya semilla ha germinado en carreras profesionales de la brillantez del ahora exitoso y referente José Luis Martín al frente de su cuestión de prioridades en RTVECIL. Este es mi premio Cosío, muy repartido el gordo, para todos mis compañeros de Onda Cero, a quien quiero abrazar uno a uno en la persona de Luis Cañón, el director regional, mi sucesor y el esgrimista mallado, o a los compañeros de los periódicos del Grupo Promecal, en cuyas cabeceras escribo una columna semanal desde hace dos décadas. A mí, la radio y la televisión me lo han dado todo. He trabajado en la radio convencional, he disfrutado de la radiofórmula en aquella Radio 80 Serie Oro que un día me dijo Jesús Hermida que era lo más importante que España podía importar de Estados Unidos, en Radio Le, en Europa FM, que fue uno de nuestros éxitos. Hemos trabajado con Goyo Méndez y Edu Álvarez en la tele local, aquella aventura sincrónica del Canal 4 en simbiosis con Antena 3 y la tele nacional con sus eventos. Disfruté también de Sevilla durante 5 años inolvidables trabajando en ese momento mágico de la Expo, en que quienes estábamos ahí veíamos un día llegar a Lady Di y otro día a Fidel Castro a Mitterrand. Aprendí mucho. Tuve ocasión de poner en práctica esto que aprendí en los dispositivos de exteriores cuando hicimos las noticias con Matías y con Olga Viza desde la Plaza del Pilar de Zaragoza o recorriendo Castilla y León más tarde. Recuerdo una noche inolvidable
también con Matías en la Plaza Mayor a Valladolid, un informativo con 20.000 personas en directo allí mismo, que jamás se ha vuelto a dar un caso semejante. Esos programas de exteriores con nuestra delegación de Antena 3 Castilla y León, con Silvia, mi sucesora, con Jesús, con Susana, con David, con Sara, con Kiko, con Alberto, ahora en Nueva York, con Santi González al frente, los compañeros que han patrullado y lo siguen haciendo toda la comunidad con un trabajo realmente duro. Termino. Este premio COSIO permite repasar mi trayectoria y concluir que en realidad mi mérito, si es alguno, es haberme sabido rodear de personas en el acompañamiento del quehacer con una simple exigencia. Hagamos cosas. Mejor pidamos perdón que pedir permiso. Siempre nos perdonaremos los errores de comisión, nunca los de omisión. Y esta ha sido una de mis máximas. Desde cuando llegaba yo por la mañana a la radio, allá en 1983, con el diario palentino bajo el brazo, y abría la puerta con la llave mágica, como siguen haciendo cada mañana David Frechilla y Ana Herrero y el resto de los compañeros de Onda Cero Palencia. Y un buen día llegó la posibilidad. Recuerdo cuando Silvio González, consejero delegado de A3 Media, comunicó el plan de bajas voluntarias en noviembre de 2020 y mis largas charlas con mi buen amigo Ramón Osorio, director general de Onda Cero, sobre el sentido del trabajo y de la vida y sobre la necesidad de darnos tiempo para poder dedicarnos a otras cosas. Los de mi generación, de repente, podíamos empezar a pasar a la reserva. Entonces me llamó Mañueco y el premio COSIO. Me llamó mi hija Irene desde Australia, que lo estaba viendo, y llegué a la conclusión de que había merecido mucho la pena llegar hasta aquí. Y me di cuenta de que la trayectoria es un producto, una suma, el fruto de muchas semillas, la síntesis de muchas historias. Muchas gracias. Enhorabuena, Ignacio. Todo el mundo al que has querido agradecer, se te ha olvidado decir una cosa, y que has sido un gran jefe. Lo han dicho en el vídeo y eso es lo más difícil, ser buena persona siendo buen jefe. Conozco muy bien a tu equipo y solo hablan maravillas de ti, así que esta trayectoria sin duda no es como persona, como periodista, sino como persona con toda esa gente a la que has ayudado, me incluyo. Así que muchísimas gracias y más que merecido. Y ahora disfrutar de esa prejubilación en la flor de la vida, y nos das mucha envidia, ¿eh? Así que disfruta, enhorabuena. Termina el acto con las palabras, como no, del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Quiero saludar, lógicamente, al presidente de las Cortes, a la delegada del Gobierno de España en Castilla y León, al vicepresidente, al resto de consejeros y, por supuesto, a los premiados. Es la 35ª ocasión en que los premios COSIO nos convocan para hablar precisamente de periodismo y decirlo del mejor periodismo. Os enfrentáis, bueno, nos enfrentamos todos a un mundo especialmente cambiante, con una renovación tecnológica que ha quedado de manifiesto en los vídeos que hemos podido comprobar, que ya está aquí, que altera los hábitos en la materia de comunicación. Sois, por tanto, un sector muy dinámico, sois un sector muy activo, con una profunda capacidad de adaptación y también con la mente abierta a los cambios. Sé que los afrontáis siempre con ese espíritu ganador y desde el respeto a la más íntima esencia de lo que significa vuestra profesión, con el vivo afán de preguntarse el porqué de las cosas, buscarlo, encontrarlo, explicárselo a toda la sociedad. Y hacerlo además con honestidad intelectual, con esa capacidad crítica que habéis explicado esta tarde aquí y con profundos análisis rigurosos para formar, para informar y también para crear opinión.
y sobre todo para forjar un espíritu crítico que tiene como indispensable una base que es contar, tener a unos ciudadanos bien informados. En una sociedad impactada por la pandemia, como hemos podido comprobar esta tarde, el periodismo ha sabido reforzar dos de sus funciones esenciales. La primera de ellas, el refugio de la certeza. En un entorno donde nos rodean noticias falsas, noticias fuera de contexto, simplificadas a veces al máximo o convertidas en eslóganes o en propaganda, ante ello actúa siempre el ADN del mejor periodista, del buen profesional. Por eso aportar información veraz es cumplir con un servicio público esencial que os demandamos todos y muy especialmente quienes tenemos responsabilidades públicas, porque los periodistas en estos momentos sois más necesarios que nunca. En segundo lugar, vuestra función de ser un instrumento de libertad. La libertad de prensa es uno de los pilares del Estado de Derecho, uno de los termómetros esenciales del nivel democrático que queremos tener, que debemos tener como nación, como país. Sin libertad de expresión, sin libertad de crítica al poder, no hay libertad. Así de simple y así de cierto. Como decía el maestro de periodistas Miguel Delibes, el verdadero control a los gobiernos, abro comillas, no lo hace la oposición, sino los periódicos, cierro comillas. Aunque es verdad, y con mucho respeto hacia el maestro de periodistas, me permito actualizar su opinión incorporando ya a los medios digitales en esa renovación tecnológica de la que hablaba antes. Y también, por supuesto, la radio y la televisión en esta tarea. Por ello, os aseguro una vez más que el Gobierno de Castilla y León se opondrá con firmeza a todo intento de interferir en la esencial función de control que asumís en vuestra tarea periodística. Hoy, queridos amigos, queridas amigas, reconocemos magníficos trabajos de muy diferentes medios que dignifican con creces esta profesión. Hoy reconocemos la excelencia, por ejemplo, de toda una trayectoria profesional como la de Ignacio Fernández Sobrino. Querido Nacho, te queremos reconocer tu intensa labor en prensa, en radio, en televisión y además que siempre has querido vincularte a tu tierra con orgullo, con pasión, con rigor y también con mucho acierto. Tus excepcionales dotes de periodista han hecho que Castilla y León fuera más conocida y más querida todavía. Nacho, yo he podido comprobar que tu profesionalidad está por encima de todo y que esa búsqueda de la verdad lo has hecho compatible, ha estado presente en tu trayectoria vital, pero, como decía, lo has hecho compatible con el sentir orgullo de esta tierra y, sobre todo, estar muy pendiente de lo que necesitaban, de lo que demandaban las personas de Castilla y León. Por todo ello, muchísimas gracias, Nacho. El tratamiento dado a las diferentes dimensiones de la pandemia es la razón de otros premios. Es el caso del premio de prensa ganado por Álvaro Caballero, del Diario de León. Álvaro, que a lo largo de esas 44 apasionantes crónicas nos has traído nada más y nada menos que 400 voces que han puesto rostro, vida y sobre todo muchísimos sentimientos en los momentos más duros de la parte ya de por sí dura de la pandemia. Testimonios de pandemia que también justifican el premio de televisión concedido a Ruth. Y es que, querida Ruth, nada mejor que la fuerza de las imágenes que nos traes para comprender precisamente las emociones que afloraron y al tiempo valorar la solidaridad que en ese momento surgió. Nuestro premio de fotografía, Leticia,
fue capaz de sintetizar esos sentimientos en una sencilla instantánea. Porque Leticia no es solo una foto tuya de unos balcones, en un entorno tan conocido como la Plaza Mayor. Supiste, desde luego, recoger esa tristeza por un lado y resignación, pero también calma y, desde luego, muchísima esperanza. Junto a esto, queridos amigos, aportar también una visión excelente de nuestra tierra es la base del resto de los premiados. Como en la modalidad de radio, ganado por Eva, de Radio Tarazona, Eva, los 21 relatos sonoros que has conseguido y que nos hablan de historias, de costumbres, de hechos, de leyendas, de personajes del Moncayo soriano, constituyen, desde luego, un inapreciable tesoro de la mejor tradición oral de nuestros pueblos. También la preocupación por nuestros pueblos, en este caso bercianos, es el que ha guiado la concesión de un justo accésit en esa modalidad a Rafael Bermejo y a Javier Monterde. Como también es muy justo el accésit en la modalidad de prensa conseguido por Patricia Corral Páramo, porque Patricia ha conseguido preservar de manera muy atractiva uno de los ya escasos testimonios humanos de una de nuestras formas de vida más tradicionales, como es la transhumancia. En fin, Antonio y Marta son dignos merecedores del premio de la modalidad digital. Antonio fue el primero que esta tarde empezó a utilizar la palabra coral. De una manera o de otra, se han repetido en todas y cada una de las intervenciones que le han sucedido. Coral, colectivo, equipo, redacción, porque el periodismo, al fin y a la postre, es un trabajo en equipo. Marta, Antonio, la profesionalidad de vuestro trabajo condensado en ese clima y en esos sentimientos vividos en el proceso de Burgos, uno de los momentos más decisivos de nuestra historia. Y quiero agradeceros esa labor conjunta desde dos ciudades tan distintas, pero tan cercanas a la vez, por vuestro trabajo. Gracias a todos por un trabajo bien hecho. Ese trabajo que acredita vuestra trayectoria y el alto grado de vocación que exige ejercer el mejor periodismo y, como muy bien se ha dicho aquí, exige a veces sacrificios personales y familiares. Pero repito una vez más, el mejor periodismo es más necesario que nunca en los tiempos que vivimos y en los tiempos que vienen. Por un lado, como nexo con la sociedad, para recordar que seguimos luchando contra la pandemia y que no podemos bajar la guardia, que sois indispensables para mantener alerta a toda la sociedad. Y por otro lado, también para decir que tenemos que lograr entre todos un espíritu positivo de creer en nuestra tierra y de creer en nuestro potencial. Que la recuperación será más firme y segura si apostamos por ella, si logramos también transmitir el orgullo de lo nuestro, el orgullo de una tierra como es Castilla y León, que se ha levantado muchas veces, que no se rinde y que con toda la sociedad en su conjunto podemos y debemos alcanzar las mayores cotas de desarrollo y de bienestar. En todo ello, tenemos cada uno de nosotros una responsabilidad, a la que yo, esta tarde, a todos os convoco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Enhorabuena a todos, todos los premiados. Todos ellos, en sus palabras, han coincidido en la ilusión que les hacía este prestigioso premio, estos premios Periodismo Francisco de Cossío. En eso coincido con ellos, la ilusión que me ha hecho estar en estos premios, presentar estos premios en mi tierra, yo soy de Salamanca, estar aquí en Valladolid
Y como decía el presidente, sin periodismo, sin periodistas, no hay democracia. Vamos a cuidarlos, vamos a seguir trabajando sin descanso, aún en los momentos más difíciles. Es cierto que este año esta gala, pues bueno, la ha protagonizado la pandemia, ¿no? Lo que nos lleva arrastrando más de año y medio. Así que esperamos que en los próximos años los premios lleguen llenos de esperanza y de noticias muy buenas y muy, muy bonitas. Ahora le voy a pedir al presidente que venga al escenario junto a los premiados para esa foto de familia final. Y nada más, les pido que se cuiden muchísimo, que se sigan cuidando, que sean muy felices y que nos vemos muy pronto. Muchas gracias.